días, buen mediodía para todos. Así comenzamos una nueva edición de Noticias 50. Día jueves, señores. ¿Qué jueves tenemos en el día de hoy? Con toda la información que ha surgido de la nota en exclusiva que hicieron nuestros compañeros al secretario de Ambiente de la provincia. Trabajo que surgió el martes. Jornada de martes, donde nuestro móvil, encabezado por Marcelo Asís, por Cristian Gagliero, toma contacto con el secretario Escoto, que fue a ver lo que pasaba en el basural. Recordemos esta actividad que tuvo en una empresa aquí de la ciudad, invitado por las autoridades municipales, se llegó hasta el basural. Uh-huh. Bueno, la respuesta que la verdad que causó sorpresa, porque sí, consideró no satisfactorio el trabajo que se estaba haciendo en el basural. Esto sorprendió a las autoridades municipales. Hubo cierta tensión en ese contacto. Después ya hemos tenido también la palabra de Valeria Gandino en su momento, Ricardo Ludueña, habló hasta el intendente y hasta esta conferencia de prensa de esta mañana, donde ayer el intendente en contacto directo no quiso adelantar demasiado, pero obviamente se dijo todo hoy, ¿no? Dijo en el día de ayer con nuestro compañero que no le gustaron los tratos, que no quería ampliar, porque hoy en la conferencia de prensa lo iba a decir, pero no le habían gustado los tratos ni la manera en la que habló del trabajo de todo el equipo de ambiente de la municipalidad. Se habló de falta de respeto, se habló de falta de conocimiento o bien algo que es peor, directamente mala intención, porque aduce la municipalidad que estuvieron trabajando en coordinación con un funcionario de la Secretaría de Ambiente y que obviamente tendría que tener ese conocimiento de lo que pasaba en Morteros a la hora de llegar aquí Escoto. Bueno, la verdad que he dejado desde el martes que estamos tratando este tema, nosotros ya plasmado en nuestro portal web, en las redes sociales, en la cobertura que hizo Marcelo y Cristian. La verdad que un tema que es uno de los temas de la semana. Sí, señor, exactamente. Y por eso está en los títulos del día, los títulos principales de los cuales vamos a hablar en el día de hoy. Y tiene que ver, bueno, con eso. Situación actual del basural, porque la conferencia estaba plasmada para hoy a las 10 de la mañana. Obviamente fue una conferencia muy extensa, donde se habló muchísimo, donde estaban todos presentes. Hay algunos fragmentos de lo que pasó en la conferencia y seguramente mañana seguiremos el tema. Pero es uno de los temas centrales del día de hoy aquí en Noticias 50. Efectivamente, que ya estaremos ampliando. Recordemos, bueno, esto de la protección integral de niños y niñas con cáncer en el marco de lo que es la adhesión que generó el Consejo Deliberante, el proyecto de ordenanza que ingresó en la jornada de ayer y que fue aprobado por los ediles morterenses. Vamos a abordar más de acerca de esta protección integral de niños y niñas con cáncer. Y, señores, se vienen los carnavales. Club Urquiza confirmó los carnavales 2024. Toda esa información, ojalá que la podamos tener en el día de hoy. Fue una nota que se hizo hoy por la mañana, así que al final de este noticiero sabremos ¿cuándo serán los carnavales 2024? Sí, y la verdad que adquieren alguna connotación especial porque ante la decisión de 9 de no tener evento de carnavales con su comparsa Salgueiro, ya venían realizando ambas instituciones estos eventos. Bueno, Urquiza ha quedado como un poco la bandera de los carnavales aquí en la ciudad, así que vamos a estar hablando de ese tema y muchos más. Y como decía Vane, ojalá que ingrese absolutamente todo. Ojalá que sí, señores. Y comenzamos con esta noticia, linda noticia que había quedado del día de ayer, que la teníamos en títulos, y allí están ellos dos, los alumnos del IPEA 242, destacados en simulación de la ONU. Sí, son experiencias educativas que lleva adelante la ONU en diferentes temáticas. En este caso estuvieron abordando el tema Fondo Monetario Internacional. Exactamente, esto fue en San Francisco, tuvieron una destacada participación los alumnos de la ciudad de Morteros y, por supuesto, hablamos con ellos. Los protagonistas aquí están. Fuimos a San Francisco, fuimos a una simulación de la ONU, donde muchas ciudades, muchas partes de la zona, mucha gente de la zona vino también. Y en esta simulación de la ONU, cada uno era delegado de un país o de una organización. Nosotros fuimos delegados de la organización del Fondo Monetario Internacional. Después estaban los delegados de los países, embajadores, que se repartían por los cuatro órganos, que era la Asamblea General, el de Seguridad, el de la Sala de Tratados y el de COSOF, que es sobre energía. Esos delegados tenían la misión de primero decir sus problemáticas que tenían y después tratar de solucionarlas. ¿Cómo? Haciendo tratados con otros países, que nosotros cumplimos un rol importante ahí, haciendo intermediario entre esos dos países para hacer el tratado. Nosotros, como éramos un órgano observador,
no nos quedábamos quietos en un solo organismo, sino que nos íbamos moviendo y nos íbamos rotando. También eso fue influyente porque teníamos que, aparte de saber lo que se hacía en la sala de tratados, también participar en el COSOC y también participar en la Asamblea General y un poco en el Consejo de Seguridad, para participar de todo básicamente. Y bueno, de esa manera salimos ganadores a mejor órgano observador como Fondo Monetario Internacional. También uno de los tratados más importantes que por ahí formamos parte fue el fin de la guerra entre Rusia y Ucrania. Primero nos citaron desde el Consejo de Seguridad porque Rusia nos había llamado. Ahí tuvimos un debate muy, muy bueno. Y después más tarde nos llamaron nuevamente, pero para avalar que el Fondo Monetario Internacional financie la reconstrucción de Ucrania, por ejemplo. Cuando a nosotros, a los profesores, nos llamaron la reunión del domingo para los criterios de evaluación, que eran los puntos que iban a tener en cuenta para evaluarlos a ellos y a todas las delegaciones, nos dijeron que era la presencia más sobresaliente era el Fondo Monetario Internacional. Entonces, ahí donde que se extiende la invitación para hacernos presente en el Nacional, en esta ONU en Buenos Aires, que es el 29 y el 30 de septiembre y 1 de octubre. También quiero decir que esto es una representación de la ONU real, ¿sí? La ONU real avala todo esto a través de estos certámenes de debates para que los chicos puedan tener la amplitud en el debate y puedan tener un pensamiento crítico ante distintas situaciones. Felicitarlos, por supuesto, excelente participación y allí, como siempre, morterenses presentes para dejarnos muy, pero muy bien. Satisfactoria la experiencia, claramente, en esto de los ámbitos educativos y estas particularidades que salen un poquito de lo que es el día a día en un ambiente académico, ¿no? Sí, señor. Así que felicitaciones, Octavio y Valentín, destacada participación en este simulacro de la ONU. Vamos a hablar ahora de COP Morteros porque se viene ya la semana que viene el Workshop 2 en la segunda edición. Jueves. Será la cita, va a tener el lema, en este caso, en la segunda edición, crecer y construir orientado al usuario. Ese es el título del workshop. Exactamente. Tenés un link en las páginas tanto de COP Morteros como de Canal 50 para poder inscribirte. Recordamos, es el 14 de septiembre allí en el Salón de Luz y Fuerza, pero los detalles, por supuesto, Jorge Raca los cuenta. Bueno, básicamente el workshop se va a desarrollar la semana próxima, el día jueves 14. Va a ser en horas de la tarde, va a arrancar alrededor de las 16 horas y se va a extender hasta alrededor de las 22. La idea es dar capacitaciones o en realidad buenas prácticas de los diferentes servicios que brinda la cooperativa, tanto orientado para profesionales como son arquitectos, ingenieros, personal idóneo de tanto de tecnología como de energía, para que nosotros podamos dar justamente lineamientos en la construcción de los servicios, digamos, ¿no? Hay temáticas de agua potable, por ejemplo, el tema de la instalación del doble tanque de agua. Hay temáticas de cableado estructurado de datos, es cómo hacer las redes de datos dentro del hogar, algo que es sumamente importante hoy con los anchos de banda que se demandan de internet. Hay temáticas de energía eléctrica, pilares de medición, y también temáticas en lo que refiere a IoT o casas inteligentes, se podría decir. Que es la nueva tendencia, ¿no? Es abierto al público en general, vienen también de otras cooperativas de la región, se han invitado a cooperativas de toda la región para que justamente puedan ir inculcando en la población todas estas dinámicas, ¿no? ¿En Salón de Luz y Fuerza? Es en el Salón de Luz y Fuerza, así que bueno, esperamos, hasta ahora hay muchos invitados, muchos confirmados. Y esta dinámica con respecto a la del año pasado tiene la diferencia de que se va a hacer una pequeña expo al finalizar las charlas, donde van a participar comercios de la región, comercios acá de Morteros, donde van a mostrar los productos que se pueden utilizar en base a las dinámicas que se dieron, ¿no? La idea es, dado que el salón nos limita en capacidad, está teniendo un buen éxito de inscripción,
directamente se tiene que hacer con inscripción anticipada, digamos, o llamando bien a la cooperativa, al 42.000, comunicándose, o bien hay un link que ya está en las redes sociales que directamente se pueden inscribir. Con lo cual, el que quiera participar, que lo haga y se apure, porque se están ocupando rápido los lugares, digamos. Bien, allí estaba toda la información. Recuerden, 14 de septiembre, allí en el Salón de Luz y Fuerza, la edición número 2 del workshop de COP Morteros. Muy bien, todos invitados, obviamente, y seguramente estaremos con la cobertura. Claro que sí, ahí estaremos. Recuerden que todavía hay tiempo para inscribirse. El link y toda la información está tanto en la página de COP Morteros como en las redes y en la página de Canal 50. Bien, señores, otro tema importante, sesión del Consejo Deliberante, varios temas se han tratado, pero uno de ellos tiene que ver con lo que estamos viendo allí, la adhesión a la Ley de Protección al Niño, Niña y Adolescente con Cáncer. Como siempre pasa con las reglamentaciones, con las leyes, se presentó en el Congreso de la Nación en julio del 2020, si mal no recuerdo, se termina de reglamentar a fines del año pasado, obviamente con todos los pasos legales a nivel nacional, pero después tiene que bajarse a la provincia. Lo hizo en junio la legislatura provincial y ahora también se debatió o se puso a consideración de los ediles aquí en la ciudad de Morteros. Exactamente, Rubén Ferraris fue quien trajo este proyecto al Consejo Deliberante. Él explica que tiene este proyecto, por supuesto, y fue aprobado por unanimidad. El objeto del presente proyecto de ley es establecer un marco normativo específico e integral protectorio de niños, niñas y adolescentes con cáncer. En este marco se crea el Programa Nacional de Oncopediatría que funciona en la órbita conjunta de los Ministerios de Salud y de Desarrollo Social de la Nación, con el objeto de prevenir y diagnosticar de forma precoz enfermedades oncológicas y brindarles atención a los pacientes basadas en la persona para garantizar el más alto nivel de vida posible a los pacientes y a sus familias. Si bien la ley tiene 18 artículos, pero 15 artículos que son todos en beneficio del paciente, pero también se enfoca en la persona y en la familia. No es que antes de la ley no se haya hecho nada, pero trataron de darle un marco normativo para que todos los municipios, provincias y nación trabajen de una forma ordenada. Entre las cosas que se pueden destacar, dejando de lado lo más importante que es lo de la salud, pero agregan algo en lo que participa el Ministerio de Desarrollo Social, que es contemplar el apoyo económico a la familia del paciente. Porque, por ejemplo, la persona que tiene que acompañar durante todo el tratamiento a un paciente oncológico tiene que dejar de trabajar, ya sea la madre, que su trabajo no es formal pero es en la casa, alguien la tiene que reemplazar, y o el que tiene un trabajo en relación de dependencia, se modifica un artículo de la ley de contrato de trabajo en el que se agrega licencia especial por hijo paciente oncológico. Entonces, ahí el Estado, a través de ANSES, acompaña económicamente. En los fundamentos que escriben los diputados, dice: cabe destacar que este proyecto fue impulsado y creado por familiares en apoyo a la Ley de Oncopediatría. O sea que fue generado desde las bases. Bien, allí escuchábamos a Rubén Ferraris hablando del objetivo de esta Ley de Protección al Niño, Niña y Adolescente con Cáncer. Es muy importante esto y el municipio adhirió y por unanimidad se aprobó este proyecto. Sí, a veces hemos plasmado aquí en Noticias 50, bueno, el triunfo, el logro, porque detrás de muchas reglamentaciones está la lucha de ONGs, sí, de padres, sí, sí, de familiares. Y claro, un primer paso es cuando se aprueba a nivel nacional, pero después
es la reglamentación en cada distrito provincial. Claro. Y que también lleva un tiempo y que es necesario seguir con esto del énfasis y se puede bajar a las municipalidades muchísimo mejor. Hay muchas de las leyes las cuales tienen que seguir este paso reglamentario. Exactamente, un gran trabajo, por supuesto. Estamos 100% con la adhesión a este proyecto que acercó Rubén Ferraris allí al Consejo Deliberante. Y también recordemos que dicho proyecto había sido creado por familias en apoyo a la ley de oncopediatría. Se ha hecho una buena costumbre en los últimos años que cada ciudad capital o cada gran urbe tenga su maratón. Lo tiene Buenos Aires, también tiene una actividad muy similar a la ciudad de Rosario. Lo ha tenido Córdoba en lo que fue la edición pasada. Sin embargo, aparentemente por cuestiones netamente económicas, la Municipalidad de Córdoba le ha dicho que no a esta organización. Unos 17, 18 mil atletas que estuvieron presentes en la edición pasada, lamentablemente porque no solamente había atletas de élite, sino también atletas de diferentes puntos del país, incluso, bueno, ni hablar lo que significa la cultura running aquí en la ciudad de Morteros, muchos queriendo participar. Lo cierto es que no hay un panorama claro, es lo que dijeron escuetamente desde la Municipalidad de Córdoba, la cuestión económica es imperante, está difícil la organización y es por eso que ha decidido la Municipalidad no hacer esta maratón que había tenido muy buena repercusión. Es cierto, también no había escapado de la polémica. ¿Se acuerdan el tema de las distancias? ¿Algún que otro inconveniente en lo organizativo? Muchos atletas que se habían expresado en contrario de lo que había sido, en este caso, bueno, una competencia que tenía su particularidad porque se hacía en Córdoba y además porque lo que es la topografía de la ciudad de Córdoba implicaba algún tipo de obstáculo o algún tipo de exigencia mayor, esto de los diferentes niveles a la hora de los recorridos, por dónde pasaba la maratón. Bueno, la cuestión económica es lo principal. Ya vamos a estar ahondando en la medida si surgen algún tipo de novedades más del por qué la Municipalidad de Córdoba no organiza para este año la maratón que había tenido una muy buena convocatoria en la edición anterior. Bien, momento de hacer la primera pausa en Noticias 50, 12 horas 20 minutos. Al regreso estaremos con nuestro móvil, con Marcelo Asís, con Cristian Cagliero y con todo lo que ha pasado en la conferencia de hoy por la mañana acerca de la situación del basural y también acerca de lo que ha pasado con la visita del secretario de Ambiente. Estaba atravesado no solamente por el contacto, el tipo de contacto, por sobre todas las cosas que había tenido el funcionario provincial con los funcionarios municipales, sino también porque, bueno, se deslizaba algo en cuanto al número, en cuanto a los millones que recibió el municipio, y también el que principalmente tomó, digamos, la iniciativa como para dejar en claro la posición de la municipalidad ha sido el intendente Bría, con términos, la verdad, que marcaron obviamente lo que es la pauta de lo que piensa el intendente acerca de lo que sucedió en la jornada de martes con la visita del funcionario provincial. Hacemos la pausa y en instantes todo eso en Noticias 50. Somos Comba Chicola. Tomamos la posta de organización Buceto Seguros. Compromiso, seriedad, responsabilidad y honestidad son los valores que heredamos para seguir trabajando como hace más de 35 años. Comba Chicola, asesores de seguros, siempre con vos. Organización Conti Seguros, agente exclusivo de Seguros La Caja, en Morteros y San Francisco. Trabajamos con compañías líderes del mercado asegurador para autos, motos y hogar. Seguros de accidentes personales, maquinarias agrícolas y más. Descuentos de hasta un 50% en el seguro de tu vehículo cero kilómetro. Además, contamos con servicio de cobro express. Consultanos en Soldano 825. En Organización Conti, sentite seguro. ¿Buscas la mejor opción en muebles, electrodomésticos y colchones? Mueblería Angonoa es la mejor elección.
gran variedad de muebles y la increíble línea infantil bebés. Todo lo que necesitas para el confort de tu hogar con la calidad que mereces. Facilidades de pago y productos en stock para llevarlos hoy mismo. Mueblería Angonoa hace de tu hogar un lugar especial. Boulevard Ilía 584, Morteros. Instagram, @mueblería Angonoa. Estudio Jurídico y Contable EJC. Doctora Silvana Pucheta. Contadora Alicia Franch. Sucesiones, divorcios, derecho laboral, reajuste de haberes en ANSES, liquidación de impuestos nacionales y provinciales, requerimientos fiscales, atención integral especializada en derecho previsional, moratorias vigentes para jubilaciones, pensiones, retiros por invalidez, con o sin aportes. Estudio Jurídico y Contable EJC. Marconi 157, Morteros. Todo lo que necesitas en un solo lugar. Electrodomésticos, heladeras, lavarropas, televisores y cocinas. Muebles, camas, colchones y juegos de mesas. Estufas a leña ecológicas. Todo hasta 12 cuotas sin interés. Teléfono 03562-451635. Búscanos en Instagram, @dalagata_hogar. Dalagata, siempre en tu vida. PROAS, líderes en la región, en hormigón elaborado. Brindamos hormigón para todo tipo de estructuras, pisos llaneados, pavimentos, pisos para tambos y bebederos, servicios de bomba para losas. Y ahora, hormigones alivianados y hormigones autonivelantes para cimientos corridos comunes. PROAS, ingeniería, tecnología e innovación en hormigón elaborado. PROAS SRL. Rapidez, economía y eficiencia. Vaya donde vaya, el camino más económico y ecológico es GNC Giordano. Nuestra tecnología parece traída de otro planeta. No producimos en serie, porque trabajamos en serio. En GNC Giordano, el futuro es hoy. Realizamos obleas, pruebas hidráulicas, equipos de tercera, cuarta y quinta generación. GNC Giordano. Maderera Morteros, nueva dirección, Chacabuco 285. Maderas en general, tirantería, machimbres, todo para tu techo de madera. Además, muebles de pino de excelente terminación, Durlock, PVC y más. Contactate al teléfono 3562-402606 o al WhatsApp 1545-8147. Maderera Morteros, 12 años junto a vos. Seguinos en redes, maderera_morteros. Clean Green, mantenimiento de espacios verdes. Somos una empresa local enfocada en el mantenimiento y decoración de espacios verdes. Cortes de césped, poda en altura, parquización, desmalezación y más. Garantizamos un servicio continuo y de estricta calidad. Clean Green, una empresa del grupo Clean Glass. Logisoft. Contamos con nuestro sistema de gestión comercial orientado a comercios minoristas. Tiendas, maxi kioscos, ferreterías, corralones, bares, restaurantes, distribuidoras y más. Acércate a nuestras oficinas y consultanos sobre las diferentes variedades según tu necesidad. Noticias 50 y comenzamos hablando del tema basural. Y para eso vamos a sumarlo a nuestro compañero que está en las calles, Marcelo Asís,
que estuvo presente de manera exclusiva el día que llegó al basural el secretario de Ambiente. Ya Marcelo manejaba el dato de la visita de Scotto a la ciudad de Morteros, a una empresa, y después, según trascendió en los días posteriores, a instancias de una invitación de los funcionarios municipales, se llegó hasta el basural y, bueno, lo que ya conocimos a través de la cobertura de Marcelo. ¿Cómo estás, Marcelo? Bienvenido, buen mediodía. Hola, Marce. ¿Qué tal, chicos? Buen mediodía. Y era un poco sabido que iba a dejar cola, iba a traer cola, ¿no? Lo que ha dejado la visita del secretario de Ambiente de la provincia de Córdoba. Bueno, finalmente, después de tener la palabra del mismo funcionario provincial, como así también del secretario de Ambiente Ricardo Ludeña, aquí en nuestra ciudad, y la viceintendenta, que estuvieron presentes en el basural, bueno, en la jornada de ayer ya teníamos un adelanto de lo que podía llegar a pasar hoy en conferencia de prensa, ¿sí? Con gran parte del gabinete municipal, con respuestas más que duras, respondiéndoles a cada una de las consultas que le hacíamos al funcionario provincial en su visita aquí a Morteros, particularmente al basural, ¿no? Donde se estaban realizando estos trabajos de cicatrización. Marcelo, sí. Y me parece muy importante también considerar del por qué la respuesta también, algo ya anticipó ayer Bría, pero hoy básicamente, de que tenés el dato del off the record. Por eso es que termina siendo, si se quiere, alguna respuesta algo lógica cuando habla de destrato el intendente. Sí. Porque han estado ustedes allí en el momento en donde se da el contacto y de lo que más allá, de lo un poco más diplomático de la nota que realizaba Marcelo, el off the record donde se deslizan, la verdad que críticas muy importantes hacia el accionar de la municipalidad. Exacto, y también lo que pasó en ese momento cuando llegaron los funcionarios municipales y cuando estaba presente Marce allí, el secretario de Ambiente. Exactamente, porque lo dicen las propias autoridades presentes en el lugar, que generó esta sorpresa, la reacción que tuvo el secretario de Ambiente de la provincia de Córdoba para con ellos en relación al descontento y a la inconformidad de los trabajos que se habían realizado en el basural, que se están realizando aquí en el basural de Morteros, que tiene que ver con estos trabajos de cicatrización. Si bien también Ricardo Ludeña lo adelantaba ayer el mismo intendente respecto a este asesoramiento por parte de también un funcionario que trabaja a nivel provincial y que tiene que ver con estas tareas en los distintos basurales de la región, pero bueno, ha llamado la atención realmente lo que ha dejado esta visita fugaz, por un lado, dividirlo en el trato que tuvo con las autoridades, pero así también este informe que iba a estar solicitando al gobierno municipal, que fue otra de las causas por la que se llevó adelante esta conferencia de prensa, más allá que también lo adelantaba en la jornada de ayer el intendente Bría, pero fueron duros en el momento de apuntar al trato o la reacción que tuvo con parte del Ejecutivo Municipal. Marce, si te parece, fue, decíamos, una conferencia muy extensa donde todos los medios de comunicación hacían preguntas por lo que había pasado y por el contacto que habías tenido vos con el secretario de Ambiente. En esta primera parte, Ricardo Ludueña explica los trabajos que han realizado en el basural. Marce, si te parece, lo escuchamos. Es extensa, pero allí explica paso por paso todo lo que se hizo en el basural y el dinero que tuvieron para hacer eso. Desde el primer día, esta gestión, ya de diciembre de 2015, toma la decisión política de trabajar con los residuos que generan los morterenses, y en el año 2019 ya, inclusive, para darle mayor formalidad legal, se genera una ordenanza que es la GIRSU, lo cual contempla todo lo que es la generación, la recolección, la deposición final de la basura de todos los morterenses. Se implementa un plan de recolección diferenciada a partir del año pasado, en septiembre, noviembre, por allá, y hubo todos puntos verdes que nos ayudaron en ese transcurso, hubo charlas informativas y capacitación en todos los colegios. Todo un trabajo que sabíamos que era un proceso largo, que había que iniciarlo, había que sostenerlo en el tiempo, teníamos que educar a nuestra comunidad, y sabemos que aún hoy, si bien se han dado pasos concretos en una dirección concreta, todavía falta. El basural es un paso más en este proceso, y sobre eso hemos estado trabajando muchísimo. Ustedes, muchos de ustedes han tomado imágenes, nos han hecho nota a través de todos estos años, y hemos demostrado con acciones concretas que el basural hoy como está no era lo que hace
un año inclusive lo que era. Está organizado, está sectorizado, está demarcado. Hemos tenido el asesoramiento de bomberos voluntarios, había incendios, quisimos controlar eso más que nada para no generar ese humo que molesta tanto a la comunidad. Y siguiendo sus consejos, se armó, se planificó y se ejecutó de la manera que ellos nos aconsejaron y de la manera que se pudo hacer. Una cosa es pensarlo y otro que se puede hacer. Cuando la provincia propone el plan gestión integral de residuos, pero lo que era hacer una cicatrización de los basurales a cielo abierto de toda la provincia de Córdoba, a través de la implementación a subsidio de los municipios, técnicos de Córdoba, en este caso Javier Cortese, comienza a venir seguido a Mortero, nosotros lo acompañamos, recorrimos, y resalto eso, recorrimos varias veces el basural, y él con su experiencia nos dijo, bueno, acá es necesario hacer una determinada serie de trabajos. José solicitó 20 millones, seguramente después lo va a explicar mejor, y nos asignan 7 millones para lo que es Mortero, recuerden esto, 6 hectáreas de basural, y aproximadamente 25.000 habitantes, con todo lo que generamos día a día. Con ese dinero y con el asesoramiento del técnico, se eligieron los lugares que iban a ser cicatrizados. El dinero era muy poco. Entonces, en función de que, si bien a nosotros municipio, nuestra gestión nos hace el planteo, si nosotros podemos acompañarlos con camiones y las palas retro que lleven tierra para acumular y luego completar toda una capa arriba, bueno, nosotros por la situación económica y por otras prioridades también en la gestión desde el punto de vista del dinero, no iba a tener ese acompañamiento tal cual. ¿Sí? Después les cuento cómo lo hicimos. Se eligen 3 hectáreas, una hectárea está al norte, en el sector de domiciliarios, ahí se complementa, porque por la tarde sí fueron camiones nuestros con retro, pero en este caso fue para cargar basura y cambiarla de lugar, para completarlo, compactar y dejar listo para colocar tierra. Y luego se trabajó en el sector sur, cerca del refugio canino, con una hectárea, y la otra directamente no se la tocó nunca, porque ya si ustedes van, tienen plantas que han crecido, lo que es la naturaleza, digamos, las ramas, ya deben tener un metro de altura. Esas serían las 3 hectáreas cicatrizadas. Javier Cortés siempre nos estuvo asesorando, siempre nos acompañó, comprendió nuestra situación, nos guió, y nosotros por eso estábamos, y estamos, orgullosos de lo que hemos hecho con los elementos que tenemos. Creo que es importante antes decir que posteriormente al incendio del 25 de octubre del 2022, el municipio invirtió millones de pesos, creo que eran 3, ahí después Mario les puede decir, con una pala retro que se contrató de San Francisco y trabajó 14 días para aplanarlo todo. A partir de ahí se rediseña el manejo, le colocamos cámaras, una cámara de 180 grados que cubre hacia el oeste y 3 hacia el este, para cuidar qué gente ingresa, hay seguridad las 24 horas. Y con todo eso quisimos demostrarle a la comunidad que nosotros hacemos el trabajo que hay que hacer y que lo hacemos de forma ordenada. Bien, Marcelo, ahí Ricardo Ludueña explicaba el trabajo que se ha hecho desde el año 2015 sí. para mejorar el basural, uh-huh. la plata, el dinero que se ha pedido, esos 20 millones que uh-huh. solo le llegaron 7, y todo lo que han hecho hasta el momento, sí. cámaras de seguridad, cicatrización, bueno, uh-huh. todos los trabajos. Son elocuentes las imágenes, cada vez que veo las imágenes sí. que acompañan el testimonio desde el martes a esta parte, la verdad que un gran registro periodístico de lo que fue la llegada de Scotto allí y tomar contacto con los funcionarios municipales que, bueno, obviamente pretendían tener este espacio, Marcelo, para explicar uh-huh. aún más en detalle, ¿no? Se le ha cortado la comunicación a Marcelo. Sí, se ha ya bueno, vamos a retomar. En ese momento, cuando Ricardo Ludueña terminaba sí. de explicar los trabajos, por supuesto, el intendente José Bría toma el micrófono y de alguna manera comienza a explicar algo que ya había adelantado en el día de ayer en nuestro sí. móvil. Uh-huh. Los malos tratos, no le gustó cómo han de alguna manera llegado al basural, que en realidad no uh-huh. iba a ir al basural, sino que fue invitado sí. por el municipio para conocerlo y para ver cómo estaba. Habló, bueno, de prácticamente la primera vez ¿sí? que toma contacto con el basural. En este caso, si bien no recuerdo en qué otro uh-huh. en qué otro lugar del gobierno había estado Scotto, pero sí. por lo menos como secretario uh-huh. creo que es la primera vez, según dijo Bría, habló de falta de conocimiento o directamente mala intención. Sí, y también una frase
que dijo el intendente, que lo van a escuchar, nos faltó el respeto a todos los morterenses, porque no solo el municipio está trabajando en, de alguna manera, terminar con ese basural y mejorarlo, sino también los morterenses. Esa también es una frase, Marcelo, seguramente la habrás escuchado, que dijo el intendente, que nos faltó el respeto a todos los morterenses. Sí, por eso, por momentos se dividió la conferencia de prensa en las cuestiones administrativas, por un lado, los trabajos que se estuvieron realizando, mostrando los números también de este aporte por parte del gobierno de la provincia, y por otro lado también apuntando a lo que fue este destrato para las autoridades, como así también, como lo decías correctamente, para toda la ciudad de Morteros, obviamente a través de la palabra del intendente. Ricardo Ludueña hacía hincapié en lo que hablamos también en días anteriores, en todos los trabajos que se estuvieron realizando, y además de los empleados que estuvieron ahí presentes, pero más allá de esta situación, que seguramente lo podremos analizar posteriormente, apuntándolo pura y exclusivamente a una cuestión política. Sí, esa es la lectura que se hacen muchos. También hicieron esta lectura, y también vamos a tener el parte donde se refiere a la misma actividad de ese mismo día, que fue entrega de 12 millones en Freire, hablando de la diferencia entre la ciudad de Morteros y Freire en cuanto a dimensión. Pero la verdad es que no fue el mismo trato en Freire que el trato en Morteros, de allí que se puede hacer esta lectura que mencionás, Marcelo, ¿no? Exactamente, hacían alusión particularmente a estos 12 millones de pesos para 2 hectáreas, en lo que tiene que ver con los trabajos en el basural en la localidad de Freire, y 7 millones, pero que se habían gestionado al principio una totalidad de 20 millones para realizar los trabajos necesarios, y que únicamente le habían enviado 7 millones y medio de pesos. Bien, Marcelo, ahora lo vamos a escuchar al intendente José Bría, una primera parte bien extensa donde habla de todo esto, del destrato, de lo que pasó, de que él sintió que nos faltó el respeto a todos los morterenses. Todo lo que dijo el intendente José Bría está aquí en esta nota. Desconocimiento o mala intención. O mala comunicación entre el secretario y lo que está pasando por abajo del secretario. Nuevamente, gestionamos 20 millones de pesos a partir del asesoramiento y de la evaluación que hizo Javier Cortés con todo nuestro equipo. Gestionamos 20 millones y nos mandaron 7. Yo lo primero que quiero destacar y contraponer nuestra actitud, nuestro compromiso. Siempre miramos de frente el ambiente, nunca le dimos la espalda. Tenemos pantalones largos, bien puestos. Y yo creo que o tuvo un mal día el secretario o desconocimiento, mala intención. Juan Carlos vino a Morteros en agosto del 2016, como secretario de Asuntos Municipales, cuando el ministro de Gobierno era Carlos Massey, y nos prometió el oro, el moro y el toro en aquel 125 aniversario, que fue espectacular, que la provincia nos iba a traer muchísimas cosas, y después nunca más vino a Morteros, ni en los 4 años en que fue secretario de Asuntos Municipales, ni ahora en que hace 4 años casi que es secretario de Ambiente. Entonces, creo que hay un ruido muy grande, y nosotros nos tenemos que ver en la necesidad de contarle a todos los morterenses que desde diciembre del 2015 venimos invirtiendo en el basural, porque realmente habíamos recibido una ciudad abandonada, especialmente con la basura. Yo me recuerdo bien, tengo el espejo retrovisor muy claro. Lo contratábamos a Germán Justina, un empresario de Morteros con topadora, no la que necesitábamos, no con la potencia necesaria para poder acomodar un poco el basural en diciembre del 2015 para tratar la basura. De ahí en adelante hemos contratado empresas locales y también empresas de otra localidad con topadoras de más porte para poder acomodar el basural. Luego rápidamente implementamos desde la Secretaría de Ambiente un trabajo integral que lleva un proceso para hacer el tratamiento de todos los residuos sólidos urbanos. Con uno hoy del cual estamos orgullosos. Es más, el secretario de Ambiente no tenía que venir a la basural, y nosotros, que sentíamos que teníamos mucho que mostrar, y ustedes, digo ustedes porque la prensa ha ido siguiendo la evolución de esto, pueden dar fe de esto,
Venimos trabajando y con el asesoramiento del técnico de ambiente, sí, venía a ver lo que estamos haciendo, sectorizado, con carteles. Yo creo que se equivocó, entiendo, todos nos equivocamos, pero además nos faltó el respeto a los morterenses, a todos los morterenses que venimos comprometiéndonos con el ambiente, con el reciclado, con la separación, a las autoridades, con un destrato, fundamentalmente un destrato. Yo estaba en ese momento reunido con la ministra de Salud en Córdoba, por eso no estaba presente, pero hubo un destrato para las autoridades, una falta de respeto para el Atilio Manser, para Nancy Armella, para el seguridad que estaba y que está las 24 horas y van rotando. Nosotros invertimos en seguridad para que haya una persona las 24 horas para tratar de evitar que por mala intención se incendie o por accidente o por lo que fuese se incendie. Invertimos en cámaras para que haya, con plata de todos nosotros, a la empresa a la cual se le pagó 7 millones de pesos, Arclin SAS, una empresa que habitualmente trabaja con el Estado provincial en los basurales, 7 millones que se nos transfirieron a nuestras cuentas y que nosotros, haciendo un convenio con la empresa, le pagamos en un pasamano. Pero además, pagamos el combustible, la estadía, el refrigerio. Entonces, todo esto es para decirles que no es real que este municipio, que este intendente y que este equipo le da la espalda al basural, no está comprometido y no tiene los pantalones bien puestos. Yo creo que Morteros está mejor. Lo siento profundamente que está mejor. Que el 2015 era una realidad y hoy es otra. En todos los aspectos. En el de la basura, en el tratamiento de los residuos sólidos urbanos, especialmente está mejor. Bien, allí, Marcelo, la palabra del intendente, sí. Una parte, ¿sí? Una parte. Porque fue, como decíamos, muy extensa la conferencia. Habló en varias oportunidades el intendente, también lo hizo Valeria Gandino, lo hizo, bueno, Ricardo Ludueña sobre las preguntas que le hacían Marce a nuestros colegas. Hubo varios momentos en los que el intendente habló, pero esta fue la parte más extensa, donde habló de la sensación, de lo que le pareció a él y también de todo el trabajo que se viene haciendo desde el año 2015. Bien. Exactamente. A ver, seguramente bueno, en los próximos días podemos tener la palabra también de otras autoridades municipales que estuvieron presentes. Como bien lo decían, una conferencia que se extendió unos 45 minutos aproximadamente y no vale tampoco dejar pasar por alto cómo ha cerrado el secretario de Gobierno, Javier Nari, también. A ver, los fondos se giraron en el mes de junio y de julio. En dos, fueron estos dos aportes. Se mostró a través de la Secretaría de Economía de Marisa Cravero. ¿Sí? Los trabajos se realizaron. Lo adelantaba también en la jornada de ayer el intendente, que fue un pasamanos. Los aportes del gobierno al municipio, del municipio directamente a la empresa, se mostró obviamente a través de la Secretaría de Economía respecto a los trabajos. Sí. Pero se fue inconforme el secretario de Ambiente de la provincia de Córdoba, porque vale destacar esto: los fondos llegaron. Se enviaron a la empresa. Nosotros estuvimos también presentes. Nobleza obliga a hacer referencia a que estuvimos presentes en cada uno de los pasos también de los trabajos que se venían desarrollando en el basural. Exacto. Pero generó la disconformidad y las críticas del secretario de Ambiente de la provincia de Córdoba, porque se esperaba encontrar con otra cosa. Sí, exacto. Lo que, hasta incluso, Marcelo, la verdad que una, digamos, repercusión me parece inusitada, porque si esto habría quedado entre el contacto de los funcionarios municipales y el secretario, y bueno, estaban ustedes allí, y si había alguna recomendación, bueno, podría haber quedado nada más que en un contacto, puede también mostrar la disconformidad del funcionario provincial, quizás de otra manera, pero fue tan vehemente y tan... Fue tan contundente en las respuestas. Sí, exactamente, porque bueno, me parece que en una reunión entre funcionarios se puede decir, bueno, mira, nos parece a nosotros como Secretaría de Ambiente que le falta todavía avanzar, avancen en esto, pero es como que ha quedado tan evidente, Marcelo, que hoy, a esta altura de los tiempos, jornada de jueves, desde el martes, estamos con esta serie de declaraciones, ¿no? Sin duda, y lo comparto. Tal vez estuvimos
en el momento preciso. Porque pudo o podría haber quedado en otra situación más allá de lo que nosotros cronicamos y nos informaron las autoridades municipales que estaban presentes en el basural. Tal vez podrían haber informado de otra manera, pero esto es lo que ocurrió y esta es la reacción. Y en cada uno de las oportunidades que el intendente podría pudo expresarse, hizo referencia a que yo tengo los pantalones largos puestos, que nosotros tenemos compromiso para trabajar. Citas textuales del intendente en cada una de las oportunidades para responderle al secretario de Ambiente. A mí me parece que debería ya haber un contacto para... A ver, apaciguar un poco la situación, teniendo en cuenta los trabajos que se vienen desarrollando, esta transición de gobierno que se está desarrollando también. Y bueno, ojalá que se pueda llegar a buen puerto para llamarlo de alguna manera después de lo que ha dejado esta visita fugaz, que con sorpresas y críticas. Sí, señor. Sí, exactamente. Vamos a escuchar al intendente en esta última parte de la conferencia que tenemos para hoy, donde habla de Freire, lo que decíamos en el mismo día. Freire recibe 12 millones de pesos, lo dice el intendente, con 7.000 habitantes y un basural de 2 hectáreas. Exactamente. Y también, bueno, convengamos que de lo simbólico, la foto, baldo, sonrientes, es también una un lenguaje que hay que tener en cuenta. Me parece, Marcelo, que coincidís, ¿no? Exactamente. En algún punto, creo que lo dijeron en la conferencia o fuera. A ver, dice, ¿se esperaban encontrar con una cancha de fútbol o de golf aquí en Morteros? No, porque se está trabajando para el cierre definitivo. Y lo dice el intendente. Si hubiese tenido los 20 millones, se hubiese encontrado con una cancha de golf. Y eso lo dice ahora, Marce. Lo escuchamos. Solamente quiero comparar, porque me estaba olvidando. Todos estamos viendo hoy o ayer, ahí me está llegando. A Freire, con bombos y platillos, muestran al mundo, a través de las redes, que le dieron 12 millones de pesos. Un basural de 2 hectáreas y una población de 7.000 habitantes. Si nos daban los 20 millones de pesos, iba a encontrar en una cancha de golf. Yo creo que a Juan Carlos lo conozco desde hace 8 años y tengo un buen diálogo y una buena relación. Quiero pensar bien que no hubo una buena comunicación en la secretaría y que tuvo un mal día y que venía con el termómetro elevado, por lo que puede estar viendo con los colegas vecinos de las comunidades vecinas, por el vertedero o por lo que fuese, o porque tal vez no se cumplió la expectativa que él tenía y que presentó en el panel en Córdoba, con toda la plana mayor del Ejecutivo Provincial, incluido el gobernador, de la cicatrización de los basurales a cielo abierto, que es nuestro compromiso del día uno, antes de que Juan Carlos sea secretario de Ambiente, y que lleva un proceso, y que lleva dinero, y que tuvimos que priorizar. Podríamos haber invertido los 13 millones que faltaban en el basural para que esté como queremos todos que esté. Pero tengo que pagar los médicos de guardia, tengo que tener los pediatras al día. El municipio no es dale para adelante nomás y como sea. Entonces, en ese determinar prioridades es que, bueno, el proceso fue un poco más lento tal vez al que pensaba encontrar. Pero a mí si me dan, no 20, 12 millones, dame 5 millones más de lo que me diste y compro la tierra que no tengo y alquilo los camiones y las palas que de hecho hemos pagado muchas horas extras de nuestras palas, de nuestros camiones, para hacer el trabajo que hoy están viendo, llevando basura para compactar inicialmente en vez de tierra, asesorados y avalados por el técnico Javier Cortese. Bueno, mientras tanto, hagamos un buen piso con la basura que vamos teniendo y después lo cubrimos de tierra. Bien, allí estaban las declaraciones del intendente, donde decía que no 20, sino lo que él había pedido y podía haber mejorado la situación. Pero bueno, esto también es una cita de él. La cicatrización es una prioridad desde el día 1, lo dijo también en la conferencia de prensa. Así que, Marce, mucho queda todavía para hablar, para charlar, para escuchar, no solo con lo que pasó en la conferencia, sino también con los otros referentes.
Exactamente, y yo para cerrar, sí. Y que no tiene que ver exclusivamente con esta visita, pero la misma sociedad ya muestra el hartazgo de estos conflictos en lo que uh-huh. tiene que ver con la política, que nada construye para la sociedad. Ojalá que se pueda cambiar un poco esta dinámica que tiene la política, teniendo en cuenta que las distintas gestiones municipales me parece que lo que mejor quieren es un bienestar para toda la comunidad. Quería cerrar con eso, teniendo en cuenta, bueno, con lo que nos estamos encontrando uh-huh. últimamente. Las campañas sí. ya quedaron, ya han quedado atrás. Sí. Vamos a pensar para adelante. Exactamente, vamos a pensar para adelante. Gracias, Marcelo. Mañana seguramente más de lo que dejó la conferencia y también otros uh-huh. testimonios. Gran trabajo, Marcelo Asís, Cristian Cagliero. De ellos surgió todo lo que ha pasado uh-huh. en estos días, así que gran trabajo, señor. Gran anticipo periodístico, Marcelo. Gracias. Allí estaba, gracias Marcelo, besos a Cristian. Allí estaba nuestro móvil, como siempre, con toda la información, con toda la actualidad. Y como repetimos, ellos estuvieron allí el día de la visita y a partir de las declaraciones del Secretario de Ambiente surgió todo esto, el informe del municipio, las palabras del Intendente, que seguramente mañana tendremos algo más. Y por supuesto también seguiremos hablando de lo que pasó. ¿Pausa? Sí, pausa, por supuesto. ¿Hay información todavía? Quédese con nosotros. Sí. Se vienen los carnavales. Se vienen los carnavales. Atención. Va a haber carnavales en Morteros. Más allá, recordemos que se venían realizando, como lo decíamos en algún tramo del programa, 9 hacia lo suyo y también Urquiza. Bueno, aparentemente va a quedar dentro del ámbito de la organización de Urquiza, así que vamos a estar ampliando de eso y mucho más. Y seguiremos en lo que queda de la semana acerca de este tema porque hay más voces resonantes. Ya venimos. Frank y Asociados. Servicios de alta calidad profesional, alineados a normas internacionales que aseguran el correcto funcionamiento de nuestros procesos. Frank y Asociados. Marconi 49. Morteros. Teléfono 404885. Y en Suardi, Boulevard San Martín 279. Teléfono 3562-478934. Cuente con nosotros. Más Unión simplifica tus trámites. ¿Sabías que podés abonar tus facturas a través de Más Unión? Telefonía, TV por cable, AFIP, monotributos, autónomos, compañías de seguros. Es fácil, rápido y no tiene costo adicional. ¡Sumate! Y suma tiempo y beneficios. Más Unión es más para vos. Solicitala en Mutual San Jorge y Milmar, Italia 617. ¡Qué cerca estamos! El 22 de septiembre llega el gran sorteo pago anticipado de la promoción Sueño Celeste 2023. Cancela tu promoción y participa por premios de 50.000, 100.000, 300.000, 500.000, 1 millón y el gran premio mayor de 3 millones de pesos. Pedí tu sueño celeste a promotores autorizados o en www.sueñoceleste.com. Tarjeta débito, Mutual Tiro Federal Visa. Una experiencia distinta para este mundo moderno. Todas tus gestiones, compras, pagos y transferencias en tu PC o celular las 24 horas, desde tu casa o en cualquier parte del mundo. Aprovecha descuentos y promos con Modo Paga con QR, sin costo de emisión ni mantenimiento. No uses efectivo. Paga con débito Mutual Tiro Federal Visa. Fácil, ágil y segura. Sumate al compromiso por un Morteros sustentable. Algunos tips a tener en cuenta. ¿Qué residuos sí debo reciclar? Solamente cartón, plásticos, latas, vidrios, nylon, papel, tetrabricks, sachets. Todos deben estar limpios. ¿Cuándo debo sacarlos? La noche anterior al día que corresponde a tu sector. Lunes a la noche, sector este. Miércoles a la noche, sector oeste. ¿Qué residuos no debo reciclar? Ropa ni calzado usado, juguetes, utensilios, telgopor ni barras de hierro.
Recordá no mezclar los reciclables con los no reciclables. Los recolectores no llevarán los residuos que no están correctamente separados. Municipalidad de Morteros. En Córdoba poder trabajar, estudiar y ser padres vale. Por eso, abrimos las puertas de 500 salas cuna para que tengan donde dejar a sus hijos contenidos y con educación. Hacemos. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Último bloque de Noticias 50, 12 horas 57 minutos. Nos preparamos ya para los carnavales 2024. Me encanta. Y tenemos la primicia de que sí. Vanessa Rigorosa va a bailar en los carnavales. ¿No? No, no. Ah, perdón, no lo podíamos tirar. Me encantaría, es un sueño mío. Le digo. Los sueños no. Están para cumplirse. Bueno, sí. Ya, vamos por partes. ¿Eh? No sé si chicas, el carnaval, pero bueno. Y chicos de Urquiza, me aquí encanta, tienen un exponente. Me encanta el carnaval. Mariano, que es uno de los dirigentes, las pero chicas bueno. Que han estado en la nota esta mañana. Vanessa Rigorosa, anota. Vamos a hablar de las inscripciones, señores, para los carnavales 2024 de Urquiza, porque está todo listo, todo preparado. Las inscripciones serán en el Centro Cultural, pero también hay fecha de precarnavales y de carnavales. Precarnavales en enero, pero vamos a escuchar la nota. Pero claro. Nos cuentan lo siguiente. También se designó la subcomisión de los carnavales. Bueno, confirmamos ya los carnavales de Urquiza con 3 noches también confirmadas. ¿Qué noches se estarán concretando? Será un precarnaval el 20 de enero, la primera noche será el sábado 10 de febrero y la segunda noche el sábado 17 de febrero. La idea es juntar artistas locales, todo gente de Morteros, que nos puedan ir a ver, también a colaborar. Eso sería más o menos la idea que tenemos de hacer un precarnaval, como lo dice la palabra, es un precarnaval. La primera noche oficial sería el sábado 10 de febrero, donde la idea es traer un grupo musical y ver si podemos traer otra comparsa. Más allá que la nuestra, tenemos la idea de hacer una comparsa medianamente grande, entonces tenemos que ver también los tiempos. Y bueno, la segunda noche seguramente sí o sí hacemos las elecciones de las nuevas representantes. Y bueno, también es la idea traer comparsa de la zona, ¿no? Surgió esta posibilidad, las chicas están predispuestas, se sumó mucha gente, tenemos mucho respaldo y bueno, surgió el regreso a Zambaú con Batucada la Bestia, que son del barrio, ¿no? Y las inscripciones van a realizarse a partir de mañana, desde las 3 de la tarde, seguramente a 9 de la noche, todo el día de corrido. Así que bueno, lo vamos a estar publicando también en nuestras redes. Más o menos se va a manejar mañana, seguramente el sábado también, y después toda la semana. Las inscripciones van a estar durando más o menos hasta fines de noviembre, simplemente para que todas tengan el tiempo justo para lo que lleva después el carnaval. Va a haber comparsa de niños, simplemente que las inscripciones van a ser más adelante, supongo que de acá más o menos a un mes vamos a estar abriendo también inscripciones para la comparsa de niños. La comparsa de adultos es a partir de los 14 años en adelante. Adultos mayores, cualquier edad, todas las personas son bienvenidas. Tengo muchas expectativas este año y espero que todos se puedan sumar, que seamos muchos y que sea algo lindo y que sea sobre todo para la ciudad. Ya se está pensando, me imagino, que en la temática o ya está confirmada. Todo, ya tengo todo. O sea, falta nomás largarnos esta semana y ya está todo. Tenemos temática, tenemos cómo vamos a hacer, qué queremos a futuro, qué tenemos, los planes, todo armado. ¿Se puede adelantar algo de la temática? No quiero quemar nada, así que quedamos ahí. Nosotras formamos un grupo de la gente que quería integrarse y hoy bailarinas casi confirmadas somos 80. Más que van a faltar inscribir y los chicos de Batucada. Yo estimo a 150 personas que vamos a hacer en la calle, brillando. Todo escuché, te digo que ya. Sí, sí. No saben mis compañeros cómo quieren que baile la comparsa. Después, cuando la veamos brillar, se lo anticipamos, ¿eh? Se lo anticipamos. Yo a Gualeguaychú no voy ni a Brasil tampoco, solo me quedo acá, ¿eh? Exactamente. O sea, no va a salir acá de las carnavalerías de Morteros. Bueno, buena cantidad de. Sí, allí sí. Las chicas hablaban de entre batucadas e integrantes, también la presencia seguramente de comparsas de la región. Bueno, aquí
aquí estábamos viendo imágenes de la comparsa de Suardi, que también había estado claro, en Urquiza. Exactamente, la de Porteño también había estado en Urquiza. Sí, y que me parece que es interesante para aprovechar la propuesta de Suardi por la cercanía. Exacto. Porque eso obviamente es un menor costo, porque, por ejemplo, ya cuando se habla de traslados mucho más largos en cuanto a kilómetros, ya el transporte, bueno, los gastos no son los mismos y tiene Morteros la posibilidad no solo de tener la representación local en el caso de Urquiza, sino también de otras comparsas de la región. Bueno, lindo, así que toda la información ya está, vamos a seguir ampliando por supuesto, pero fechas confirmadas, precarnavales en enero, carnaval en febrero y ya se pueden inscribir las personas que quieran formar parte de la comparsa del carnaval de Club Urquiza. Muy bien. Vamos, nos vamos, sí, señores. Sí, nos quedó pendiente la nota con Angelina Sis, la tenista morterense. Mañana la vamos a tener porque la verdad que está atravesando un muy buen presente. De hecho, ya está emprendiendo un nuevo viaje de cara a lo que será una competencia en Buenos Aires. Va a estar participando también en Tucumán. Exacto. Por cuestiones de tiempo, sabíamos que teníamos un programa especial por todo lo que pasó esta mañana en cuanto a esta conferencia de prensa y todas las voces que ya plasmamos y que vamos a seguir plasmando en lo que resta de la semana, mañana viernes en C50, en este caso, en realidad, Noticias 50, con C50, que también tiene su tercera edición de la semana, ¿no? Y una cosita más antes de irnos, también tenemos los ganadores de ayer del Cordobesito Juegan, ¿sí? La Copa de Oro se la llevó en masculino la Escuela Domingo Faustino Sarmiento de Brickman, y en femenino la Escuela Estrada de Alicia. Bien. Como para tener el dato, ellos van a participar del provincial. Villa de los Deportes, donde fue ayer el Cordobesito Juegan, que hemos estado también bien temprano con la palabra de Laura Capellino. Exactamente, y los ganadores de la Copa de Plata en masculino la Escuela Florentino Ameguino de Freire y en femenino el Instituto Privado 9 de Julio de Morteros. Muy bien, felicitaciones. Ahora sí, nos despedimos, pero queremos saber cómo estará el tiempo, señores. Hoy nubladito, pesadito. Sí, exactamente, bueno, ahí está. Mire, bueno, 22 la máxima para hoy, asomando el sol. Mañana viernes también cielo con algo de nubes, una mínima de 6, una máxima de 21. Y para el día sábado, cielo algo nublado, una mínima de 11, una máxima de 24, ya me gusta más. El extendido en este cierre de Noticias 50. Chau, chau, nos vemos mañana viernes para cerrar la semana informativa. Hasta mañana.